Bueno, en el Consejo de Administración de Cucha, celebrado en el día de ayer, la dirección de Cucha, comandada por Xavier Riturbe con el apoyo del PNV, el PSPP y los sindicatos Comisiones y Piscanaca dieron un nuevo paso para la privatización de Cucha. A pesar de que todavía no está ni debatido ni aprobado el borrador, ni siquiera votado el borrador de los estatutos que posibilitará la privatización, presentaron una propuesta para el nombramiento de las 15 personas que conformarán este oscuro patronato. Es decir, que de facto ya están aplicando unos estatutos que no han sido ni debatidos ni sometidos a votación. De hecho, trajeron la propuesta para nombrar a 12 de los 15 miembros que pretenden componga ese oscuro patronato y, además, bajo la pretensión de que, de hacerse mediante juntas generales, será más democrático. Mienten de nuevo y parece que todo vale para conseguir privatizar la cucha. Las y los siete consejeros de Euskal Herria Bildu votamos en contra de la propuesta para el nombramiento de las 15 personas que formarán el patronato. Es más, propusimos y sometimos a votación retirar del orden del día la propuesta para comenzar a nombrar el patronato, pero los mencionados consejeros decidieron seguir adelante con su pretensión privatizadora. Las razones son claras para haber pedido que se retirase el punto que ha posibilitado avanzar en su intención privatizadora. Porque no aceptamos de ninguna de las maneras que se siga por la vía de la privatización sin esperar a un informe jurídico. Porque se dejará en manos de 60 personas la gestión de los depósitos de miles de ciudadanos y ciudadanas, así como las líneas de crédito de cientos de empresas y las políticas de inversión del futuro, en caso de privatizar las cajas vascas. Cabe recordar que la ley a la que dice el PNV que sí o sí obliga a cumplir, esa ley es negociada y acordada entre el PNV y el Partido Popular en Madrid. Pero es que, además, lo que el PNV no dice es que esa ley, en el artículo 35, recoge un plan de retorno para aquellas entidades que decidan no constituirse en fundaciones bancarias de carácter especial. Por lo tanto, y a pesar de que todavía no se han votado esos estatutos con claro objeto de privatizar las cajas vascas, ya han acordado las personas que ocuparán los cargos, y ello no hace más que acrecentar nuestra preocupación. De esta manera, han quedado en evidencia las verdaderas intenciones del PNV, PSE, PP, Comisiones y Piscanacá: conseguir puestos a cambio de la privatización. Además de cometer uno de los mayores robos a la sociedad vasca, se han asegurado el control de Cucha Bank y de las cajas vascas y todo por un puñado de puestos. Y, claro, son también las razones que justifican el habernos posicionado en contra de que ni juntas generales ni ningún otro órgano ha de nombrar el patronato. Porque lo que pretenden hacer con Cucha es de extrema gravedad: privatizarla y dejar la gestión de las cajas. En el caso de Cucha, en manos de 15 personas que serán nombradas a dedo. Es inaceptable para el futuro económico de Guipúzcoa privatizar uno de sus activos más importantes como ha sido la Kucha. Porque BBK, Vital y Cucha y por lo tanto Kucha Bank son uno de los elementos más importantes para el afianzamiento del sistema financiero vasco y una herramienta fundamental para el impulso de nuestra economía. Por ello, consideramos que el debate sobre su futuro se debe de llevar a cabo de manera tranquila, compartida y posibilitando sobre todo en la consecución de acuerdos. Pero para ello hay que querer acordar y hay que querer sentarse a hablar sobre las diferentes opciones que hay sobre la mesa. Y es lo que no se quiere hacer. También queremos denunciar una de las mayores perversiones de esta operación que se acaba de presentar. Si bien dicen que las personas del patronato serán nombradas por las Juntas Generales, los representantes sindicales y políticos mencionados van de la mano en su pretensión privatizadora, por lo que no dudamos que las personas propuestas estarán previamente consensuadas entre ellos y ellas y se apoyarán mutuamente. Pretenden hacer creer a la ciudadanía de Guipúzcoa que, como no ocurrió con la BBK y la Vital, en Guipúzcoa las cosas se harán de otra manera. Pero siguen mintiendo aquí también, y siguen mintiendo porque los pasos hacia la privatización de la cucha están siendo acordados con antelación, como ocurrió con la BBK y con la vital, y porque también en Guipúzcoa han imposibilitado el debate abierto y compartido, porque han negado la realidad, porque esa ley que acordaron entre el PNV y el PP da opción en su articulado para un plan de retorno, que no lo están mencionando. Y mienten, además, cuando pretenden hacer un uso interesado de espacios plurales, porque ¿a quién pretenden engañar con estas maniobras interesadas? Es lo que la ciudadanía guipuzcoana tiene que preguntarse. Porque, además, la sociedad vasca se merece saber que el control de la cucha privatizada que desean constituir entre el PNV, el PP, el PS con el apoyo de comisiones y Piscánaca tiene como único objeto perpetuarse en el control de la entidad y, por lo tanto, en el futuro financiero del país. Y siguen mintiendo, además, cuando pretenden realizar un uso perverso de las juntas generales para sacar adelante lo que ya tienen acordado previamente a espaldas de la realidad sociopolítica plural que tenemos en Guipúzcoa. Por todo ello, volvemos a hacer un nuevo llamamiento público dirigido expresamente al PNV, PS, PP, Comisiones y Pishkanaka para abrir las vías del debate. No deben de tener miedo a llegar a acuerdos con la sociedad a mantener el carácter público y social de las cajas. Y no pueden abrir las puertas a la privatización a cambio de cinco puestos porque la propia legislación da opciones para apoyar otra serie de vías y para desarrollar planes de retorno. Por todo ello, queremos recordarle al PNV que el pueblo se construye en el día a día y si está tan preocupada últimamente por la recentralización que desde Madrid se quiere aplicar, ...pase de las palabras a los hechos y en vez de estar mirando, en el caso de la Cuche... ...de las cajas vascas, hacia, hacia Madrid constantemente, debe empezar a trabajar... ...para la verdadera constitución de este país mirando hacia Euskal Herria. Porque si tan preocupados dicen estar por las ansias recentralizadoras, como hemos dicho, de Madrid... ...más allá de los discursos, tienden que demostrar con actos que apuestan verdaderamente por la construcción de este país... Apostando por la defensa del entramado financiero público y social vasco, que es una de las herramientas fundamentales para nuestra constitución como pueblo vasco. Aún estamos a tiempo. Les invitamos a que se lean la legislación que acordaron y negociaron entre el PNV y el PS en Madrid, que se lean en el artículo 35, que esperen a los diferentes informes jurídicos que se van a presentar en septiembre y que podamos hablar entre todas y entre todos en las tres cajas en los tres territorios sobre el futuro social y público que queremos para las cajas vascas si es que están en ese objetivo y no tienen como único objetivo la privatización de lo que han sido las entidades financieras adscritas a los territorios y si no tienen como único objetivo privatizar el futuro financiero vasco.